Sí, bueno, pues sí, ¿me oyes? Sí, sí. Bien, pues la asamblea de hoy tiene el objetivo primero de retomar, lógicamente, el curso político, como se dice. Ya estamos en septiembre, ya ha pasado el inicio escolar y ya empiezan realmente a centrarse los problemas, ¿no? Y básicamente nuestra asamblea de hoy tiene como objetivo modificar en parte los estatutos. Ilusiona es una formación política que sigue creciendo. Hemos crecido mucho últimamente y tenemos que reestructurar nuestra manera de organizarnos. Para eso, pues el comité político y la ejecutiva ha decidido adoptar un cambio de estatuto que permite una mayor participación de los ciudadanos que forman parte de Ilusiones. Y hoy se trata precisamente de aprobar esas modificaciones para luego reestructurar los órganos de gobierno de Ilusiones en ese sentido y poder dar respuesta a los temas que hoy día están planteados en la calle. Y por otra parte, hacer un análisis de la realidad, y la realidad es bien contundente, ¿no? Hay un gobierno en el ayuntamiento totalmente descoordinado, un gobierno que no sabe muy bien por dónde tirar y que esa descoordinación pues le impide ejercer acciones de gobierno que den respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. Para lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo hay una descoordinación evidente entre la alcaldesa y el primer teniente alcalde respecto a un tema que es el tema ambiental de Las Perillos, donde por una parte pues se está vendiendo las posibilidades naturales que tenemos en una feria a la que el ayuntamiento va a Londres y que luego aquí hay un acto, una actuación que deja mucho que desear de la defensa de ese patrimonio, y por lo tanto es una contradicción. Pero evidentemente yo creo que lo que ha sucedido en Almonte con la irrupción de Ilusiones en la política tiene consecuencias que hoy por hoy las tenemos que analizar. Por una parte tenemos un Partido Popular que no sabemos si va a terminar siendo Partido Popular o no, que están ahora mismo en un proceso muy delicado para todos ellos. El Partido Socialista también está con una gestora y Mesa de Convergencia, que digamos que es quien está regiendo el ayuntamiento y que tiene que paliar y templar gaita entre unos y otros, pues no sabe muy bien qué es lo que hacer, si pedir responsabilidades o no pedirla. En cualquier caso, entendemos que tendrá que tomar cartas en el asunto, porque realmente no se está dando respuesta a ninguno de los problemas que tiene planteado Almonte o que Almonte tenía planteado y que ellos habían prometido que realmente iban a solucionar. Los problemas de basura siguen estando, los problemas de descoordinación siguen estando, los problemas de servicios siguen estando, los problemas de la seguridad ciudadana siguen estando ahí. No ha habido ningún atisbo en estos primeros 100 días de dar respuesta ninguna a ninguno de esos problemas. Por lo tanto, entendemos que este es un gobierno que va a tener por corta duración, entiendo yo, porque si no, nada más que les cabe estar en la desidia, en el abandono, en ver venir los problemas, pero intentar quitárselos de en medio y no darle solución a los problemas. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo en Almonte, y es un problema que nos atañe a todos los que estamos con representación en el ayuntamiento, es precisamente volver a animar a la gente. La gente ha caído en decepción. La gente, yo creo que tiene muy pocas esperanzas de que realmente las cosas se solucionen y por lo tanto tendremos que avanzar mucho más en eso. De ahí que hoy nosotros en nuestra asamblea pues lo que queramos sea remodelar esos estatutos, dar cabida a mucha más gente y hacer posible que toda esa fuerza que tiene Ilusiones se pueda encauzar para resolver los problemas. Nosotros hemos asumido ya la oposición, es decir, que hay mucha gente que esto todavía se lo está pensando. Evidentemente, si la gente había confiado en nosotros para gobernar, también van a confiar en nosotros en la oposición. Vamos a hacer una oposición que no vamos a dejar pasar absolutamente nada, que vamos a intentar que todo se haga por la legalidad y que por supuesto se dé solución a los problemas que tiene Almonte. Todos los partidos políticos pidieron una auditoría el primer día, han pasado 100 días y nadie ha hecho esa auditoría, es decir, no sabemos en qué circunstancia está el ayuntamiento, cuánto dinero tiene, cuánto debe, cuánto hay que pagar, cuánto se nos vienen encima, y a toda esa serie de dudas no están dando ninguna respuesta. El gobierno se esconde, no da la cara, no habla de estos temas y sencillamente se limitan a dar un único mensaje, es decir, que bueno, que al parecer es la oposición quien tiene la culpa de lo que no hace el gobierno, cosa que verdaderamente es irrisoria y casi surrealista. Ese es el análisis que hoy vamos a analizar aquí, que vamos a debatir junto con los compañeros de Ilusiones y que esperemos sacar buenas conclusiones de ella.